Durante el paro judicial, el juez sexto de ejecución de penas de Medellín estuvo examinando una petición que hace meses le había radicado la defensa del ex senador Mario Uribe y resolvió reconocer su trabajo como granjero en La Picota y darle la libertad. Diana Salinas. Silvia, Mario Uribe fue condenado a 90 meses de prisión, de los cuales pagó 38. Y aún no ha cancelado la pena accesoria que le fue impuesta de 3.700 millones de pesos. Su libertad puede ser apelada por las víctimas, la Fiscalía o la Procuraduría. Felicitaciones, doctor, felicitaciones. En noviembre del año pasado y 9 meses después de ser condenado, Mario Uribe empezó a tramitar estratégicamente ante el INPEC y los juzgados las órdenes que certificaban un trabajo que habría hecho en la granja de La Picota, tal como quedó registrado por el mismo INPEC en estas imágenes. La granja autosostenible. Uribe Escobar tramitó al mismo tiempo y le resolvieron eficazmente su traslado de La Picota a la cárcel de Yarumito, un centro carcelario que, como se observa en las imágenes, prácticamente no tiene seguridad ni vigilancia y menos régimen de disciplina. Además, la jurisdicción penitenciaria no es del INPEC, sino de la Gobernación de Antioquia, en ese momento en manos de Luis Alfredo Ramos, su aliado político. De manera expedita, el juzgado sexto de ejecución de penas determinó que el ex senador había cumplido con las 3/5 partes de su condena de 7 años y 6 meses, es decir, que habría estado en prisión 54 meses y que tendría derecho a libertad condicional. Sin embargo, en febrero de este año tan solo había cumplido 38 meses carcelarios, incluyendo los días reconocidos por redención de pena, de acuerdo con los cálculos que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia hizo. Gracias a su vocación de granjero y a su buena conducta certificada por el INPEC, ganó más reducción de pena. El ex senador Uribe Escobar no ha pagado la multa impuesta por la Corte Suprema contemplada en su condena en 3.700 millones. La decisión de dejarlo libre puede ser apelada por el Ministerio Público, la Fiscalía o las víctimas.